Start it now. So okay. I just started. So actually, the beginning of the recording is now. So say what you will, but keep in mind it is being recorded and on YouTube. Later, we will make an edit of this video that is only an hour long, and all this part will be cut out. But you know, if you're, don't say anything secret. So they can listen to us, but just like on your recording, not on YouTube? No, on YouTube right now. It is live. But later, because the YouTube for the stream, it will end up being like 2 or 3 hours. It's too long. So we take that video and we edit it down. So it's mostly focused on the commentary about what you were saying about the artists. Great. But so it's no big deal that probably live only 20 or 30 or maybe 50 people will watch. And then later, a couple thousand people will watch after the edited video. Great. Okay. Great. So we start. Yeah, great. Okay. Thank you both so much. I'll come back and check on you soon. Thanks, Simon. Bye. Thanks. Bye. Bueno, pues Arturo, ya estamos aquí. Ya estamos en vivo, en directo, en YouTube. Yo sé que probablemente no tengamos mucha gente, así que es el momento de empezar a compartir y platicar. Perfecto. Vamos a compartir con todos nuestros amigos. Sí. Ahora no te dieron ganas de participar. Ni así al último momento. Pues me dieron ganas de Pues de hecho sí, porque estoy viendo que faltan artistas, entonces... Dile, te rifas. De, ay, mira, sí. Y yo hablo solita. También, ¿eh? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? Sin tema. ¿Se puede? Pues no sé. Si... Tú pregunta, o sea, de que si jalas, pues mínimo para que haya un artista más. Ahí, yo sé que no hay gente en el chat, pero si hubiera gente en el chat, que digan, ¿no? Que se anime Arturo, que le echen porras. A ver, déjame le comento a Abril. Sí, no te preocupes, sí, yo también, aquí me quedo mientras. Sí. Y bueno, el día de hoy vamos a tener, si es que hay alguien por ahí, de señales de vida. Si no, yo aquí platico sin temas, no hay problema. Vamos a tener ya el Art Battle del 17 de diciembre en la Ciudad de México. Vamos a estar pues teniendo varios artistas invitados, varios nuevos, según alcanzo a ver en la lista. Alguno que otro, por ejemplo, Jaime Benítez de la Cruz, participamos con él, tanto Arturo como yo, hace unos 2 Art Battles. Mike Farage, Antonia Kuchler, David de León, Georgina Cázares, Cortázar, Melanie Citlalis, Isaías Espada, Johnny Trujillo me suena. Entonces, ahorita vamos a ver realmente pues qué pueden ofrecer todos los artistas, qué es lo que pueden traer para nosotros, qué propuestas también pues vayan a traer a la mesa, ¿no? Porque siempre hay diferentes estilos de pintura, pero también hay diferentes sujetos a pintar. Entonces, ya veremos exactamente qué es lo que van a hacer. A mí me emociona mucho ver diferentes técnicas. En esta ocasión no participé porque, pues, no sé, quería ver el talento nuevo. Quería dar espacio, hay que darnos espacio entre todos para participar y también ver y apreciar el arte de los demás. Arturo, si andas por ahí, tú entra y interrumpe, no te preocupes. Estamos viendo si se anima a pintar. Ya regresé justamente. Y sí, ya están los 12, me dicen que ya están los 12. Ah, qué bueno, súper. Entonces, sí, bueno. Si alcanzamos a llenar, sacamos 2 wildcards, ¿no? Sí, 2 wildcards, efectivamente. ¿Sí está en YouTube la transmisión? Sí. Ahorita te la mando. Aquí estamos ya en vivo y en directo para que la vayan perfecto compartiendo. Y pues técnicamente vamos a empezar como a las 6. Si todo sale bien, si todo sale correcto. Si no, puede que tardemos un poco más, pero pues no hay prisa, ¿verdad? Sí, aquí en México somos un poco más tardados. Sí, ya es como de pues ya aquí estamos, ¿no? No pasa nada. Vamos avanzando poco a poco. Y pues sí, o sea, podemos hablar de arte si quieres para no salirnos mucho del tema, que de hecho creo que estábamos más o menos hablando, ¿no? De las exposiciones y así. Sí, podríamos hablar un poco de las inteligencias artificiales, si quieren. No. No quieres hablar de eso, omitimos eso. Nos van a banear. Si tenemos una opinión, no es cierto, ahí está interesante. O sea, si alguien está por ahí, pues que comparta su opinión
La verdad es que, pues, ¿qué te digo? Yo siento que la tecnología es un resultado de nosotros, quieras o no, nosotros somos los que están desarrollando la tecnología y no creo que haya manera de pararla, porque no creo que haya manera de parar a la gente, entonces vamos a tener que acostumbrarnos. Sí. Una duda. Sí. Aquí estoy teniendo un problemita. En el en vivo, estoy en la página del Art Battle, pero veo todo negro. ¿Tú estás viendo ya una grabación? Sí, estoy viendo el link que te mandé de YouTube. Ajá. Ah, ¿lo estás viendo en YouTube? ¿Se ve? Sí. Ah, ahora. Déjame. Déjame, le hablo a Abril. A ver, creo que ya está cargando. Sí, a mí sí me marca que estamos en vivo y tenemos 4 personitas viendo. De hecho, nos están Perfecto. Escuchando. Les voy a asustar. Es que yo no veo nada, pero creo que estoy en el enlace equivocado. Entonces, y tienes silenciado. Ah, no, a ver. A ver, ya se te voy a mandar foto de lo que estoy viendo yo. Entonces lo estás viendo en YouTube y lo tienes silenciado. Sí, para no escucharte doble. Ah, claro, bueno. Sí, ok. A ver, entonces. Dice mi mamá que está aquí presente en el chat. Ay, sí, pero espera, está en Facebook. Déjame ver, no, porque... En YouTube. Sí, es en YouTube. Di que mande un mensajito. Si hay alguien ahí, en el chat, viéndonos, los estoy viendo ahí, dice 7. Mándenos un saludito para que los podamos saludar también en lo que empezamos. Y hagamos prueba, ¿no? Porque capaz que no nos escuchan o no nos están poniendo atención. Es como un examen, ¿eh? A ver, ya estoy viendo el en vivo en YouTube, pero igual está nada más una pantallita. Sí, es que estamos en espera. Ah, ok. Es que aquí en la página de Art Battle se trabó, como que ya no está la cuenta hay regresiva. Hay que decirle a... Ah, no. Con que no esté la... Simon nos dijo que no iba a poner la cuenta... Ay, no sé si podemos decir eso. Que iba a estar como editado al final. Entonces, okay. Igual ya está generada. No, pero me refiero que... Pero sí, a mí me sale aquí el sonido. El fondo con la imagen, la fecha. Saludos a Inés Martínez, supongo que es... ¿Es tu mamá? Es mi mamá, sí. Ah, saludos a la mamá, sí, mamá de Arturo. ¿Cómo está? ¿Qué tal la trata este sabadito decembrino? ¿Cómo está el clima allá por donde andan ustedes? Aquí está rico, la verdad es que CDMX es bastante amable con su clima. No me da frío ni me da tanto calor. O tú sí eres muy friolento, Arturo.
No, yo estoy perfecto de clima. De hecho, aquí en el evento todo está bastante a buena temperatura. Bastante cómodo. Ay, qué bueno. Sí, bastante cómodo. Sí, no, es que... Ya estoy viendo a los artistas. Sí, ya vienen para acá. Llenar sus... Sí, ya los estoy viendo preparando su material. Muy bien. Pues ahí para los que acaben de llegar, los que nos estén viendo. Arturo está directamente en el lugar, así que él nos puede chismear un poco. ¿Qué es lo que está viendo? Chismeando un poquito más. Sí, me quitaron mi silla también, así que ando aquí en el piso. Sí, pero las están ocupando las sillas para que puedan poner los artistas sus materiales. Sí, entonces, un buen sacrificio. Quid pro quo, está bien, lo merecen. A ver, ya compartí igual por ahí en Twitter, a ver si llega gente para mandar un saludo. Ay, ahí que también compartiste, muy bien. Y pues sí, no, yo la verdad sí estoy bien friolenta y te comparto que hace poco fui a Monterrey. No, qué horror, Arturo. O sea, fuimos como a una posada del trabajo y eran como las 10 de la noche y estábamos a 3 grados centígrados. Y yo sentía que me moría, o sea, no, yo tenía como todo encima, tenía el calentador al lado, traía cobija, sudadera, bufanda. Y me estaba congelando. Y yo, qué bueno que la CDMX no hace frío. Regresé y hasta calor me daba. ¿Me oyes? Sí. Te trabaste, okay. Creo. No sé si sí. Me contestaste. Sí te contesté, pero es que como me estaba hablando Abril... Ah, no, no te oías. Ha de tener como cancelación de eco. Ah, micro. Ok, entonces, sí, porque como ella me estaba hablando... Ajá, como que volteaste. Momento, sí. Sí, no, así no. No te preocupes. Pues ya, ya son las 6. Creo que ya van a empezar, ¿no? Ya casi. ¿Qué está pasando? Ahí se escucha musiquita. Ah, ya. Es que reactivé mi micrófono, no sé qué estaba pasando. Creo que se desconectó.
Ya, sí, ¿es externo o es como...? Sí, es externo, es una diademita. Ah, es que creo que se movió. Sí, es que esas sí son medio... Sí, no escuchaba nada, yo por eso dije, mejor me quedo callada. Porque si no, vamos a estar hablando solos los dos. Sí. Se me olvidó preguntarle a Abril el nombre de los otros participantes, porque ahorita nada más tenemos en la lista a 10. Ah, no te preocupes, debería de salir, espero, en las grabaciones, en los wildcards, ya ves que los escriben al final. Ah, ok. ¿Se oye mucho la música de por acá? Un poquito. Pero no pasa nada, o sea, se escucha más tu voz, así que es lo importante. Okay. Sí, o sea, si te escuchas bien tú. Bien, algo más iba a comentar. Ah, sí, es que había dicho hace rato, que se me cortó, recordar a las personas que están viendo el en vivo que también pueden votar por su artista favorito. Sí, de una vez que se vayan registrando en la página web de artbattle.com o también pueden descargar la aplicación de Art Battle y desde ahí pueden votar, ¿no? Entonces, de una vez, porque a veces se tarda un poquito el sistema de confirmación para que no se queden de que, yo quería votar por este artista y no pude porque se tarda un poquito en confirmar, de una vez que lo hagan. Ah, perfecto, entonces yo también voy a descargar la aplicación. Sí, 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 es que luego he visto que de repente falla, entonces mejor la aplicación directo, te manda como una confirmación y ya puedes entrar directamente. Perfecto. ¿Qué técnica crees que vayan a...? ¿Qué temática crees que vayan a hacer los artistas, Moni? La verdad es que no sé. Yo realmente siento que va a salir así de que a fuerzas mínimo un retrato, mínimo un paisaje, y siento que chance de un animal. O sea, siento que esos son como de ley y tal vez también algún artista abstracto, así como usted. Lo malo de los abstractos es que no es lo que el público prefiere, así que bueno, es lo único malo, pero... Es que siento que es como un estigma que se tiene, mira, de eso sí podemos hablar, y de eso seguro también tú lo vas a saber un poco. O sea, yo honestamente, desde mi poco conocimiento antes, no me gustaba la pintura abstracta, pero, usualmente a uno no le gusta lo que no entiende. Entonces, ya después tuve clases de semiótica y entendí que al menos, se supone dentro de esa estructura de las referencias, la semiótica te dice que la mayoría de las cosas hacen referencia a algo fuera de sí mismos. O sea, si ves una pintura de un perro, esa pintura no es un perro real, sino que es una pintura que está haciendo referencia a algo que existe fuera de la pintura, que es un perro de verdad, ¿no? Entonces, se supone que, al menos lo que yo entendí, ya me corregirás o me complementarás, es que la pintura abstracta es como una rebelión en contra de las cuestiones referenciales, ¿no? Es como de, no quiero que sea algo que se tenga que a fuerzas conectar con algo externo, sino que sea autorreferencial, y todo lo que ves en la pintura es eso, y ya, ¿no? Entonces, es como una rebelión en contra del significado externo. Y ya desde que la empecé a ver así, me gusta mucho más. No te escucho, Arturo, si estás hablando. Sí estoy hablando, pero creo que no me oyes. Ya te escucho. ¿Me oyes? Sí, okay. Ya. Ay, ¿Qué decías? Creo que no me prestaron algo muy bueno.
Se mueve, creo, esta cosa. Te decía que es cosa del gesto y la composición, el color, cómo funcionan todos esos elementos juntos que hacen que una imagen al final tenga cuestiones estéticas. Sí. Y se me hace también bonito. Provoca... ¿Sí? ¿Qué pasó? También que provoca emociones. Uh-huh. Nada más el puro color. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, el buen Kandinsky, que hacía sus composiciones visuales. Entonces, es como de, ah, qué bonito. O sea, literalmente compone con color y con formas. Estaría cool que, bueno, de seguro ya debe de haber algún compositor que haya interpretado sus colores, ¿no? Así, pues la sinestesia que pone en sus pinturas, ya la haya interpretado como una forma de partitura en algún instrumento musical. Puede ser que sí. Sí, yo creo que sí. Y si no, voy a picharle la idea a algún músico, si alguien por ahí es músico. Y yo siempre he querido ver, o más bien escuchar, ¿no?, esas sinfonías de Kandinsky. Pero bueno, creo que ya vamos casi a empezar. Tú que estás por allá, dime cómo ves a los participantes. Déjame ¿Ya ver. ¿Listos? Todavía no están listos, no veo a nadie junto a sus caballetes. Ok, sí, entonces puede que tardemos. Ah, mira, ya vamos a empezar. ¿Se oye desde mi micrófono? Yes, yes, pero muy quedito. Ok. Despedimos a los artistas de la primera vuelta que se vienen preparando. ¿Sí? ¿Ya están listos? De la primera vuelta para nosotros. ¿Qué me dan sus nombres? Perdón. Sí, ya están hablando, pero todavía no tenemos transmisión. No pasa nada. Hay que mencionarle aquí. A ver, déjame. Voy a buscar a Simon. Sí, andan todavía colocando la cámara. Estoy viendo a Abril. Ah, ok. Yo creo que ellos le van a avisar, si no. No hay problema. Listo, ya tenemos feed, ya tenemos la cámara y mira, nada más, ahí están todos los artistas y también los espectadores listos para pues dar todo de sí. Y la verdad, me agrada mucho el venue, está bastante espacioso. Sí, oh, momento, yo no veo nada. ¿Aquí en el Discord? Ajá. ¿Qué le picho? Pícale en donde dice AB Live. Ah, dame un momento. Ah, ok, ya. Listo, pues aquí estamos. ¿Ver transmisión? Sí. Perfecto. Listo, pues aquí estamos, ya se ve todo y están explicando como los lineamientos para los artistas. Recuerden que nada más tienen 20 minutos para realizar su obra, entonces es una batalla un poco contra reloj, ¿verdad? Uh-huh. Y también mencionarle a la gente que nos está viendo que tenemos dos wildcards, dos personas que se animaron dentro del restaurante, dentro del venue a participar. Entonces vamos a tener ahí algunos extras interesantes y, como dices, me llama la atención ver pues qué temática vayan a elegir. Sí. Ah, vamos a ver. También que tengamos, justo, la cámara móvil. Porque hasta ahorita nada más vemos de un lugar fijo, necesitamos que se vean todas las obras. Sí, en un momento yo creo que ya van a empezar a moverla por allá, ya cuando empecemos con el countdown y los 20 minutos. Uh-huh. Pero... ¡Ah, ahí va! Ya va la cuenta regresiva. Ay, qué nervios. ¿Sí?
5, 4, 3, 2, 1. ¿Y ya? Comenzamos y se quedaron pasmados nuestros artistas. 2 segundos, no pasa absolutamente nada. Ahí va. Retraso. Sí. Creo que ahí va. Retraso de transmisión. Vas a tener que comentar como desde la de Discord, aunque yo sé que estás en vivo ya. Pero bueno, bien, no nos spoilees. Mira, ya desde ahorita me agrada mucho que empezamos con un amarillo bien potente por parte del artista de la derecha. Uh-huh. Y es justo lo que, como dices, buscábamos, ¿no? Encontrar estos inicios bastante, no agresivos, sino como pues potentes y rápidos, que puedan cubrir el lienzo rápidamente y ya después irnos a los detalles. Porque a veces si empiezan con los detalles es mucho más difícil terminar a tiempo. Exactamente, y justamente aquí en la cámara no se ve, pero yo sí alcanzo a ver que el artista que está al lado sí está yendo por los detalles, entonces tal vez va a batallar un poquito con eso. Sí, ahora sí que 20 minutos, de repente uno dice, ay, es bien poquito, pero realmente sí da para bastante si alcanzas a distribuirlos correctamente, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que ya nos vamos a ir poco a poco acercando un poco a los artistas, porque me da mucha curiosidad. De repente aquí 10 segundos sonoro, porque de un momento al otro cambia muchísimo la pintura. Uh-huh. Sí, eso es lo padre también de este evento, que vas viendo la cámara, justo el progreso de las personas y de los artistas, y de repente ves a alguien que tiene algo no tan claro y la cámara da la vuelta y vuelve y ¡oh, wow! Sí. El artista ya logró algo fabuloso. Sí, además, exactamente. La cámara se mueva. Sí, y ahorita yo creo que estamos teniendo unos cuantos problemas técnicos, pero no pasa nada, seguimos avanzando poco a poco. Yo alcanzo a ver desde acá muy abstractamente, no sé qué tan abstracto es, si es la cámara la distancia, pero tenemos un amarillo y un negro, lo cual me llama muchísimo la atención, más porque, no sé, chance eso pinta para hacer un paisaje o algo similar o algo muy abstracto, ¿no? Porque, no sé, yo cuando, por ejemplo, busco hacer paisajes, siempre evito el negro, entonces me llama mucho la atención desde el inicio la decisión para entrar con el negro y el amarillo, que son colores que fácilmente se pueden ensuciar un poco, pero la verdad es que hasta acá lo veo limpio todavía. Sí, yo no alcanzo a ver porque justo se me interpone un muro, pero al lado la muchacha está haciendo un ojo y se ve desde aquí bastante bien, ¿eh? Muy bien. Había empezado así con el detallito, pero va bastante bien. Justo. Es que hay varias opciones y varios estilos, ¿no? Tenemos, ahora sí que, yo sé que el resultado es algo que se ven, pero el proceso también es algo muy importante en la pintura. Hay algunos que son un poco más así, explosivos, más de ir directo a la... o línea, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que, por ejemplo, la chica de amarillo con negro estamos teniendo pura mancha y probablemente la chica que está haciendo el ojo es así, es como una persona que tiene un approach más de línea. Exactamente, ya le está metiendo color. Desde acá lo veo. Al ojo. Está bien, ¿eh? Está poniendo mucha atención al detalle. Al ver, igual y como no le va a poner fondo, tal vez logra hacer algo muy interesante. Sí, ahora sí que hay muchas decisiones, ¿no? De repente vemos que hay algunos que no tienen fondo, algunos que desde un inicio llenan todo el caballete de color, hay otros que de repente van como muy lento al inicio y después empiezan a avanzar. Creo que ya, yo quiero que nos carguen para poder ver, pero pues ahí va avanzando poco a poco. Me llama mucho la atención también el chico que está del lado del camarógrafo. Quisiera saber más o menos qué es lo que está pintando, porque realmente lo está haciendo con mucha energía. Aquí a la gente que nos está viendo les recuerdo que pueden checar la página web de artbattle.com. Si son artistas, pueden participar para pintar y competir, que la verdad está muy divertido. Ya lo hemos hecho tanto Arturo como yo. O también para venir a ver a los artistas, ¿no? Yo sé que no cualquier día tienes esa...
ese regalo de poder ver a alguien pintar en vivo. Sí. Permíteme un momentito que no estamos viendo la cámara. Sí, si quieres tú coméntales y yo aquí me quedo. Muy bien, Arturo va a ayudarnos a comentarles que nos está saliendo el feed directamente de la cámara móvil, pero pues de momento ya nos dicen que nos quedan 15 minutos, lo cual me emociona bastante. Quiero saber qué están haciendo, ya tuvieron 5 minutos para estar pintando, entonces realmente se puede lograr muchísimas cosas en esos 15 minutos. Entonces, vamos a ver cómo lo están haciendo. Yo quiero ver esa pintura amarilla con negro y también esa pintura que está pintando este chico, que también es interesante ver nada más la parte del artista, ¿no? No tanto lo que está pintando, sino las expresiones y los sentimientos que podemos ver, ¿no? En su rostro. Yay, sí, ya nos movemos. Genial. Super. Ahora sí vamos a ver la sorpresa. También nosotros estamos emocionados. ¿Qué están haciendo? Oh, no, se está cayendo. Oh, no. No pasa nada. Sí. Es que creo que particularmente el venue de ahora está hecho como con concreto y tiene... entre más pues pared y techo haya, es más difícil que de repente entre la señal del internet. Vamos a ver si nos es un poco amable el internet. Y mira, ya por fin estamos viendo aquí a nuestro primer... ¡Wow! Eso está muy bien. Me encanta el uso de la paleta. Avanzó rapidísimo. Tiene ya un fondo azul. Y tiene algo que, mira, podría ser un pájaro, podría ser una luna, podría ser una banana. Me emociona realmente ver qué es lo que va a hacer con esta base. Sí, oye, eso es justo lo interesante del concurso, que nos va generando expectativa de no saber qué va a pasar, pero sí, yo no soy maestro en la espátula, pero lo estaba haciendo muy bien, y mira aquí este otro artista, él también sí, estuvo es participando Ben. En el otro Art Battle de hace varios meses, y él es muy bueno haciendo retrato. Sí, la verdad es que sí, aquí en ronda 1 tenemos justamente a Jaime Ben Cruz y creo que el que acaba de pasar es Mike Farage, una disculpa si no sé exactamente la pronunciación. Aquí tenemos una ola ya avanzando bastante rápido por quien creo que es Antonia Kuchler. Ahorita vamos a ver si sale arriba su nombre. Pero me gusta que empieza con una textura. Quizás me gustaría ver un poco más de movimiento con líneas largas, como lo estábamos viendo con Mike en la espátula, pero hasta ahora se ve bastante bien. Me gusta la profundidad, también la sombra. Y mira, justo vamos a ir en un ratito al ojo que estabas comentando. Sí, oye, va bien ese ojo, ¿eh? Tiene un rojo muy intenso y seguramente mientras más lo vaya trabajando, más textura le va a ir dando, porque ahorita es una base de color. Tenemos que tener paciencia, recuerden que hay que tener paciencia y eso es lo bonito del proceso artístico, que primero empiezas así como con algo muy general, colores muy que no se distinguen bien y poco a poco lo vas trabajando. Sí, realmente está pues poniendo ahí un color interesante para el ojo. Me gusta el contraste que hace el blanco con el rojo y justamente aquí empezamos así, ¿no? Con este amarillo potente y el negro que termina explotando abstractamente atrás y ya estamos yendo por unas figuras más antropomórficas. Tenemos un rostro y unos ojos, unos chinos por ahí que me gustan bastante, que van un poco para afuera para tratar de combinarse con la composición. Y me agrada, justo empezó con pinceles grandes y ahora ya se está yendo por los detalles y apenas estamos yendo por los primeros 10 minutos, todavía ni llegamos a ese timestamp. Wow, sí, seguro termina antes. También sabes lo que me llama la atención es que su pintura no está sucia, logró hacer una buena combinación de los amarillos con los negros, se ve limpio. Sí. Sí, justamente, yo creo que lo importante aquí fue que sí siguió el orden importante, ¿no? Empezó con el amarillo y ya después el negro, ¿no? Porque el negro es más fácil controlar qué tanto tapa el amarillo, creo que es un gallo. Yo estoy muy emocionada, capaz que solamente es algo muy abstracto lo que tiene Mike por acá, pero me agrada esa energía que tiene en los trazos, ¿no? Realmente no está pintando nada más con la muñeca, está pintando también con el brazo y con el hombro, algo que le da mucha energía a las pinturas, entonces sí. Me agrada. El arte es muy performático, ya justamente Art Battle nos permite darnos cuenta de eso. Yo aquí tratando de adivinar qué es. ¿Tamal? ¿Cómo dijiste? ¿Un nopal? ¿O un plátano? ¿Una ballena? No sé.
Yo aquí estoy adivinando, ¿eh? En el chat, si a alguien se le ocurre igual, díganos, capaz y nada más es algo completamente abstracto. Pero bueno, de vuelta con Ben, que mira, está aplicando la del rodillo, esa la apliqué una vez. Y la verdad es que es muy buena técnica porque te ahorra mucho tiempo, ¿no? Te da la oportunidad de, ¿sabes qué? Agarrar la pintura y vámonos. Esperemos que no batalle un poquito con los colores, porque de repente se le aplanan un poquito la composición. Uh-huh. Si todos sus colores tienen el mismo valor tonal, se le puede aplanar un poquito. Así que espero que eso lo tenga muy, muy presente. Sí, yo creo que más que nada quiere ahorita, yo creo que llenar el lienzo, ¿no? Tratar de unificar un poco los tonos, y yo esperaría que después empiece a hacer ese contraste importante que hace que realmente resalten las pinturas. Entonces, volvemos aquí, tenemos un avance ya en la ola de mar, vemos pues un poco de espuma al centro. Me da curiosidad ver si en algún momento vamos a tener algún fondo o si va a permanecer blanco también, pero pues hasta ahora me agrada bastante la textura que tiene la espuma de la ola. Sí, en especial la parte de abajo me gusta más todavía. Sí. Lo único malo con los acrílicos es que esa textura se le va a aplanar un poquito, pero bueno, ese es el problema del material principalmente. Sí, ahora sí que hay muchos estilos que se pueden hacer, ¿no? Que de repente le puedes poner aglutinantes para hacerlo un poquito más pesado, entonces no sabemos si lo está ocupando por aquí Kate, que ya por fin aparece por ahí su nombre, le podemos decir cómo se inscribió, y vamos a ir pues viendo cómo va avanzando. Está mezclando naranja con amarillo, eso me emociona. Wow. A ver, ay, la dudo un poco, creo que la va a poner un poquito, sí, una tabla de surf probablemente, o un pececito, algo por ahí presente. Eso es lo complicado con el acrílico, ¿no? Cuando tenemos un color oscuro en el fondo y queremos poner uno más vibrante encima, usualmente sirve poner una capa de blanco, justamente como lo está haciendo, para darle un poco más de opacidad a la pintura. Y volvemos acá con el ojo y también con la pintura abstracta, que de repente el ojo... Pues, se movió. Sí, se movió, pero se llama más o menos al mismo nivel. Ahora sí que tiene que apurarse un poquito la persona, porque sí, acuérdense que son 20 minutos, chicos. Recuerden también que vamos a estar teniendo a la venta todas estas pinturas, por si dicen, bueno, ¿sabes qué? Un regalo navideño bastante original, claro que se puede. Algo que iba a comentar, qué bueno que dijiste eso del acrílico, porque realmente yo no soy muy bueno en el acrílico, entonces, qué bueno que me dijiste eso de que hay que aplicar una base de color blanca antes de aplicar otro color encima, porque si no... Sí, se opaca, sí, porque en el acrílico justo esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos pinturas que son sumamente opacas como el blanco y el negro, pero también tenemos algunas que son un poco más transparentes como el amarillo, algunos rosas, algunos naranjas, entonces tenemos que poner mucha atención. Aquí tenemos ya una imagen mucho más como... clara en cuestión al contraste, me agrada muchísimo lo que estamos viendo aquí, y esa planta de atrás que se pierde un poco con el fondo, pero que sigue avanzando, estoy casi segura de que es un plátano, pero muy probablemente sea otra cosa, igual y es un gallo, o es algo más, ya saben, más profundo, no necesariamente un plátano. Eventualmente lo voy a ver, si alguien ahí en el chat lo ve, o si tú ya lo ves, dime, Arturo, porque yo aquí sigo intrigada. Yo tal vez sí sea un plátano, pero me gustaría que fuera algo abstracto, la verdad, pero sí se ve como un plátano negro y lo de atrás parecen hojas de gallo, a lo mejor estás viendo todo junto, parece todo junto, pero me gusta mucho su técnica, su cómo maneja la espátula. Sí, mira, justamente aquí lo que estamos hablando con Ben, ya está yendo con esos tonos mucho más contrastantes del azul de Prusia y también el fondo para darle un poco de distancia al personaje, le está definiendo mucho más las sombras del rostro, la oreja, me agrada bastante, ¿no? Es un personaje que creo que tiene mucho, mucho carácter, se ve como alguien que definitivamente no olvidarías si lo ves en la calle. Claro. Sí, y qué bien que maneja esa brocha larga para hacer líneas, sí, porque sí. Eso es complicado también. Sí, es que ahora sí que cada quien puede ir aprovechando diferentemente sus materiales. Hay veces que uno batalla más para hacer líneas rectas con un pincel redondo que con un flat brush como este, que es bastante largo. Entonces, lo vemos, como dices, realmente aprovechando muy bien su herramienta, buscando ese contraste, trayendo la figura hacia adelante desde ese fondo que tenemos verde. Y pues ahí el tiempo sigue corriendo,
cada vez tienen menos tiempo. Yo le tiraría como que ya vamos para los 15 minutos. No lo sé, no he escuchado a nadie acá diciendo. Nos quedan 5 minutos. La Moni, sí. Híjole, perfecto, ¿eh? Ya me lo sé de memoria. Y mira, sí, en efecto, es un surfista. Aquí va a batallar un poco. Y esa es la dificultad, Arturo, porque justo como tiene que ser fresco en fresco, ella no puede poner una... O sea, Katie no puede poner una capa blanca para encima poner el color carne. Entonces va a tener que jugar, ¿no?, con esas profundidades y con la cantidad de pintura para poder traer hacia frente su personaje. Uh-huh. Que igual en los naranjas... Debería de apoyarse en ese naranja porque el contraste de naranja con muy bueno. Los azules le podrían servir. Mira, está justo servir. El blanco. Uh-huh. Muy bien, ahí la técnica que está aplicando que mezcla mejor el color que es un poco transparente con el blanco para sumarle la opacidad inmediatamente. Y ya tenemos ahí el traje del surfista presente. Las olas me gusta muchísimo la textura de la espuma. La verdad es que se ve muy divertida. Ella se ve muy divertida también. Todos se ven muy, muy divertidos. Es que de eso se trata, ¿no? Sí. Hay que disfrutar. O sea, fuera de que yo sé que igual y es muy rápido y así, hay que disfrutar el momento. Y ya nos vamos aquí con un fondo que al parecer va a ser degradado. No se preocupen cuando llegue a pasar eso, si se llegan a equivocar de color, que no sé si fue el caso. Exactamente. Eso que está haciendo es exacto lo que yo hubiera hecho. No panda el cúnico, nos aguantamos, no pasa nada. Quitamos con un trapo. Y ya quedó, y continuamos con el amarillo. Mira, ahí está, muy buena técnica por parte de nuestra pintora del ojo, que no alcanza a ver el ojito, el nombre. Ahorita vamos a saber exactamente quién es quién. Y mira, venimos aquí con la pintura abstracta, que ya avanzó bastante, ¿no? Tiene muchos detalles. Sí, ya no pude comentar nada del ojo, a ver si podemos regresar después. Pero sí, tiene bastante sí, gesto esta pintura abstracta, semi-abstracta, porque podemos reconocer, digamos, hasta por ello diría que esta es menos abstracta que la del plátano. Sí, la del plátano, no sabemos qué es. Pero esta es un poquito menos porque podemos distinguir ahí un rostro. Diría que tiene, es muy curioso porque es expresionista, pero a la vez sus trazos son muy suaves, entonces sí. Es algo muy curioso, no sabría describirlo con... Sí, es como una especie curiosa, como dices, más de cubismo, ¿no? Cubismo tipo expresionista, porque uh-huh. Justo como mencionas, las pinturas expresionistas tienen más un trazo como el de Mike, que está allá atrás, ¿no? Que es un trazo que literalmente el trazo expresa un sentimiento. Ya nos vamos a la cuenta regresiva, estamos casi acabando, Arturo. Sí, casi acabando, y a ver qué es esto. Sí, era un plátano. Tenía razón. Me gradué. No, espera, si es un plátano, le está poniendo sí, es un plátano. Como líneas, entonces no sé exactamente qué es, o sea, estoy tratando de pensar qué otra cosa podría ser, si como una penca de maguey, no sé exactamente, y si no fuera un plátano tampoco me importa, porque realmente son figuras bonitas y uh-huh. Son colores que me agradan y creo que son muy agradables a la vista. Ah, oh, ok, ya le puso mirada sí. A su personaje. Tiene una mirada más bien suave, ¿no? No tan... Sí, ponente. Es muy amable. Uh-huh. Si tuviera las pupilas más abiertas, tal vez sí sería algo más impactante. Amenazante, pero... sí. Uh-huh, exactamente. Pero, pues bien, el fondo está ahí un poquito con el cabello del personaje, la verdad, se pierde un poquito. Gustaba más que dejó los tonos claros del lado derecho de la pintura, pero igual a lo mejor ahorita logra resolverlo de una manera fortuita. Sí, la verdad es que yo creo que le quiso dar como más contraste al personaje. Ahorita está tratando de rescatar un poco de esa luz que había atrás, porque justamente, ¿no? Como que ese sentido de que hay algo atrás y algo adelante de la figura le da una profundidad bonita. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer Ben por acá, porque recuerden que la pintura es un juego entre sombra y luz. Entonces es quitar, poner, quitar, poner, poner, quitar. Oh, no, ya me pasé, voy a poner más. Entonces básicamente de eso se trata, y ahí va tratando de poner un poco más de luz poco a poco. Tenemos el surfista de Kate listísimo, ya hasta tiene ahí su 4x4 o el six pack listísimo, y pues ya cada vez tomando más color. Va muy bien. Igual
ya es el último empujón, a ver qué pueden hacer. Me quedé escuchando acá a todos con el ímpetu, es que estoy aquí en el aquí presente, entonces se oye más fuerte que lo que tú me oyes a mí. Sí, me imagino que sí ha de ser bien emocionante estar ahí al lado de los artistas, pero pues hasta ahora lo están haciendo bastante bien, me gusta mucho la propuesta diferente por parte de todos. Ya mira, aquí te dejo hablar del ojo. A ver, sí, el ojo, gracias. Oye, la cuenta regresiva ya va, pero sí le agregó un fondo a último momento, bastante bien. Me agrada mucho cómo ambas usaron colores amarillos para sus, o sea, como que quieras o no, la persona que te toca al lado hasta cierto punto impacta tu obra, ¿no? De que ves, oh, se ve bien el amarillo y tú, ahí voy a poner el amarillo. O dices, no más, está rifando, me tengo que rifar. Entonces, es muy bonito estar ahí dentro, chicos. Si hay algún artista viéndonos, anímense porque realmente es una experiencia increíble. Y ahora empiezan los 10 minutos para que puedan votar por su artista favorito en artbattle.com o en la aplicación de Art Battle. Yo también voy a aprovechar para emitir mi voto. Muy bien. Recuerden, chicos, que de aquí, de esta primera ronda, pasan dos artistas. Los dos artistas más votados van a pasar a la ronda final, ¿ok? Entonces, aquí, quien gane más votos va a continuar a la ronda, pues, ya de las finales. Estas son como las semifinales. Y luego vamos a tener otra ronda que son, pues, el segundo grupo de artistas que también va a jugar, bueno, va a jugar aquí con sus pinceles y sus pinturas para dar lo mejor de sí y tratar de clasificar para la otra final. Entonces, realmente me emociona ver pues los otros participantes de la segunda ronda y también pues quiénes van a llegar ya a la final de los que estuvieron ahorita. No, mejor no decimos nada, Moni, porque si no podemos influenciar un poco el voto. Pero sí, no, ustedes tengo mi favorito, pero voten sí. Por sus favoritos. Mira, sí parece como un nopal, un cactus. Sí, me agrada. Me quedo con el plátano que habías dicho, la verdad. Te digo, es una figura bastante abstracta, pero llena de energía por parte de Mike Farage. Una disculpa ahí, luego me corregirás, Mike, para saber exactamente cómo pronunciar. Pero me gusta mucho la fuerza que tiene. Pudo combinar el negro con el azul y el amarillo. Y la verdad, en una composición es difícil hacer eso. Aquí tenemos la pintura de Ben, que al final todavía creó más contraste con esas líneas negras para traer todavía un poquito más adelante al personaje. Y esos colores también, que son como una marca de él, ¿no? Sí, sí, son muy característicos de él. Y también la mirada logró hacerla un poquito más presente con ese contraste. Sí, mucho más profunda. Realmente sientes que te está observando. Así es. A ver, todavía no alcanzo. Creo que la aplicación no funciona para mí, así que voy a intentar meterme a la página web. Claro, sí. Que sí. Si también a alguien de casita. Si a alguien no le funciona la aplicación, pues métanse entonces a la página web y desde ahí emitan su voto. Sí, claro, también tenemos aquí el surfista de Kate, que estuvo pues avanzando ahí, al final batallando un poco, pero lo logró terminar correctamente. Tenemos nuestro ojo por parte de, creo que es Karen, ahorita les digo el nombre, a ver si nos ayudan enfocándolo. ¿Kate? Sí, ¿sería se Kate ve... o...? No, Kate es la chica que estaba del otro lado. Melanie Citlali, yo creo. Ay, mira qué bonito está el ojo. Me gustaron mucho las líneas de las venas. Realmente son como bien contrastantes con el amarillo, ¿no? Ah, son ojos, lo que puso en el fondo eran ojos, así como distorsionados. He visto muy bien la forma, pensé que nada más eran como círculos así, pero... Ajá. Ay, lo único triste de esta pintura es que cuando el acrílico se seque se va a apagar mucho su textura, pero bueno. Sí, ahí como que sí son los gajes del oficio, pero pues de momento se ve bastante bien, es lo que se logró en esta ronda. Ya tenemos a la gente aquí presente, votando, quizás también platicando un poco sobre el evento. Saluditos a Abril, que la veo por aquí, disfrutando también, porque no, luego hay mucha gente que no se anima a pintar, pero sí se anima a ver, entonces ya con eso es suficiente. Exactamente. Bueno.
recuerden, para los que nos estén viendo, que todo esto, todas las pinturas que están aquí presentes van a estar disponibles en la subasta de Art Battle Ciudad de México el día, pues, 17 de diciembre. Así que si quieren, si les está gustando alguna, vayan viéndola de una vez para que puedan, pues, apartarla, pujar por su obra favorita y, pues, tener una obra de arte que vieron cómo fue elaborada en su casa. Un muy buen regalo de Navidad, si me preguntas. También. Aprovechando las fechas. Sí, la verdad es que sí. Ahora sí que si están batallando, no batallen más. Pueden comprar desde casa, no tienen que estar necesariamente en el lugar del evento. Si ustedes dicen, sabes que estoy aquí en mi celular, pero me agradó mucho esta pintura en particular, la pueden, pueden pedirla y ya se la pueden llevar a sus casitas. Y creo que ya vamos a anunciar a los finalistas. Creo que los finalistas se anuncian hasta el final de la segunda ronda. Sí, es cierto. No sé. Sí. Ahorita todavía nos van a dejar con la incógnita. Yo ya quería saber, ya estaba aquí bien emocionada, pero bueno, no. Ahí me dice la vida, échate tantito para atrás. Vamos a ver a los segundos pintores, los segundos artistas. Y vamos a presentar a los participantes. Ahí va a ser un comentario rápido de la primera ronda. Desafortunadamente nada más pudimos tener 5 participantes porque no alcanzó a llegar uno, canceló de último minuto, pero igual estamos muy contentos con los que estuvieron el día de hoy. Sí, muchas felicidades a todos por participar, porque realmente toma coraje, toma nervio ponerse ahí y decir, ¿sabes qué? Voy a pintar enfrente de toda la gente y además bajo tiempo. Entonces, muchas felicidades a todos los que participaron y están participando en este Art Battle del 17 de diciembre, porque ya te digo, ya participar es una victoria. Sí, es una gran victoria. Y los que nos vean ahorita o en un futuro artistas, por favor también anímanse a meterse a concursar, incluso sin pensar en ganar, solo vengan y es la experiencia. La experiencia, efectivamente, es que es muy bonito con esas personas. Aquí nos conocimos Moni y yo, y pues aquí estamos ahora narrando los en vivos. Sí, aquí echando pues compañía para el equipo de Art Battle México, que va creciendo. México, yo digo que es un país con muchísimo potencial, tenemos muchos artistas, muchísimo talento, solo hace falta estar más en las plataformas para que la gente nos vea. Entonces, si están ahí haciendo su luchita, si les gusta pintar, aunque no se sientan al 100% seguros de ustedes mismos, anímense, tienen que salir de esa zona de confort, echarse hacia afuera para ver de lo que son capaces, ¿no? Y anímense también, miren, esta es la primera vez que estoy yo de narrador de un en vivo y también me eché el ruedo para esto, ¿no? Entonces, la vida es así, de salirnos de nuestra zona de confort y salen cosas padres. Sí, yo creo que es ese salto al abismo, que cuando entras a lo desconocido pueden haber muchas cosas nuevas y lo nuevo no necesariamente es malo o peligroso o así, simplemente puede haber muchas cosas nuevas, buenas, que nunca hubiéramos experimentado si no nos atrevemos. Entonces, pues muchas felicidades a todos los que se atrevieron y se están atreviendo el día de hoy. Vamos a seguir teniendo pues todavía un poco de Art Battle para el día de hoy, no nos quedamos cortos, nos faltan 2 rondas más y pues ya tenemos ahí a los artistas poco a poco recogiendo su arte, acomodando para los siguientes, y a mí me agrada mucho eso, porque realmente la comunidad de artistas en general es una comunidad muy amigable, como que cuando alguien es un artista, usualmente es una persona muy empática. Sí, la verdad a mí me da mucho gusto ver a todos y apoyar también, mira, incluso yo que estoy dando clases, yo veo a todos mis alumnos como futuros colegas, y quiero abrirles las puertas lo más que pueda, y también los quise invitar a este evento, pero como apenas van empezando, no se sentían muy seguros. Pero yo voy a poner también de mi parte para que la gente que yo le esté dando clases venga al Art Battle y también se anime. Sí, yo aquí justo siempre voy a hacer pues todo lo posible para que la gente se anime. Tú, como dices, a tus alumnos diles que se animen. Yo también a mis compañeros, a todos, a ver si se animan para venir, porque realmente pintar es una experiencia hermosa, y es todavía más bonito cuando la compartes con alguien, ¿no? A veces no te das cuenta qué tan lejos puede llegar el proceso creativo hasta que ves que alguien se siente impactado por verte pintar. Sí, eso está muy bonito también.
Sí, el proceso, que bueno que lo comentaste, el proceso también es mucho, muy importante cuando hacemos arte. Es también, de hecho, el hacer también es arte. Y por eso los artistas que hacen especialmente expresionismo lo saben bien, porque saben que su cuerpo, mover su cuerpo, es acción de hacer arte. Sí, justamente. Y a veces no es tanto del resultado, sino del proceso, ¿no? A veces se disfruta más el proceso de hacerlo que el resultado, ¿no? A veces dices, pues pudo haber quedado mejor, no es mi pieza favorita, pero disfruté mucho hacerla. Entonces, ya desde ahí nos estamos yendo con una victoria. Bob Ross está orgulloso de nosotros. También el Dr. Atl, por supuesto, todos los artistas ahí habidos y por haber, los que han estado y también los que vendrán, están orgullosos de nosotros. Y también piensa que pues aquí también te puede ver niños pequeños, ¿no? Y los estás como apoyando, ¿no? A que digan, ay, yo también de grande quiero llegar, venir a un Art Battle y participar. Y bueno, sí. De ese lado a la izquierda, Artu, ya podemos ver también las obras que están disponibles para subasta. Sí, así es, sí, que es un buen lugar, ¿eh? Igual acá al lado mío están poniendo otras. No se alcanza a ver en la cámara, pero yo estoy todo escondido, pero aquí al lado también hay unas poquitas. También sí, tienes un comentario. Es que... Sí, ah, sí, perdón. Sí. Un poquito polémico, nada más lo voy a decir rápido. Que estábamos diciendo del proceso, eso es lo que no tienen las inteligencias artificiales, el proceso. Sí. Y justamente también esto del Art Battle nos permite ver ese proceso. Sí, no, tienes toda la razón, qué bueno que lo dijiste, porque justo es como de, no es lo que ves, sino es por qué es lo que ves y cómo se hizo, ¿no? Entonces, exactamente. Es muy bonito ver, como dices, el proceso, la magia detrás de esta obra final, ¿no? Porque hay pinturas que tienen años de trabajo encima, hay algunas que tienen segundos, estas que tienen en particular 20 minutos. Entonces es muy bonito poder ver el inicio, el durante y el final, ¿no? Porque igual la gente se da cuenta del proceso del artista, que de repente... Estás trabajando, y yo sé que a todos los artistas nos ha pasado, de que estás trabajando, empezabas muy bien y de repente hay un punto en el que dices, está terrible, no quiero seguir, ¿qué es esto? Un maestro me dijo que es la adolescencia de las obras, que es como un momento raro en el que no tiene ni pies ni cabeza, pero tienes que continuar, porque si no pasas por la adolescencia no llegas a la adultez. Entonces, órale, hay que madurar la obra hasta que quede, confiar en el proceso, confiar en uno mismo y simplemente divertirse también, ¿no? Porque yo siento que sí es mucho de ajuste, ajuste, ir quitando, ir poniendo, hasta que más o menos te agrade y ya luego lo abandonas, porque realmente nunca lo acabas. Si a un artista le des la chance, siempre va a estar poniéndole cosas a su pintura. Sí, pues fíjate que eso luego lo aprendes a medir, ¿eh? Yo ya te puedo decir algunas veces, en la mayoría de mis obras ya te puedo decir, ya, pero mira, ya, Moni, hasta ahí. Me están compartiendo un cambio de último momento. Okay. De dos artistas que ya no se presentaron, pero hay otros dos. Entonces, en lugar de David va a ser Lorenzo Ortiz y en lugar de Ashi Bush va a ser Daniela. Entonces, okay. Eso para que lo tengan presente. Ahorita te comparto la imagen. Aquí claro también. Que sí. Pues va a estar interesante, tenemos wildcards, gente que se aventó, estaba comiendo en un restaurante y dijo, órale, vamos a pintar, claro que sí, no hay ningún problema, yo tengo tiempo, solo son 20 minutos, y a ver con qué obra nos pueden deleitar el día de hoy. Sí, siempre son esas sorpresas que uno más ansía ver, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y... De repente por ahí salen oportunidades, entonces anímense a participar, a que los vean, a quizás solo hacerlo también por la experiencia, aunque no sean pintores como tal, pueden de repente decidir, pues ¿sabes qué? Aquí está el lienzo, aquí está la pintura, ¿por qué no? Sí, incluso, justo, qué curioso que lo dijiste, porque aún sin ser artista, probar las herramientas del artista te da otra perspectiva, de conocimiento básico si tú quieres, pero ya puedes entender mejor el porqué de a lo mejor alguna pincelada o de
los procesos del artista. Y cuando tú ves una obra, dices, ah, ok, así se empieza, ah, así se siente, al menos decir, así se siente, se sí. pintó, ¿no? Sí, sí, concuerdo, un montón, de que si dices como de, ah, mira, así se siente mover el pincel, así se siente mezclar los colores, que yo creo que es algo que personalmente me fascina, mezclar colores, es algo muy bonito, es como magia enfrente de tus ojos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos traen de propuesta los artistas de la ronda número 2. Como dices, hubo menos, hubo algunos que tuvieron que cancelar, pero aún así están presentes. Tenemos a Lorenzo Ortiz, Gigi Cortázar, Isaías Espadas, Daniela y Johnny Trujillo. Perfecto. ¿Ya los están presentando? Sí, ya está la presentación. Listísimo. Lorenzo Ortiz ahí, nuestro wildcard que se animó de la nada, dice, órale, vamos a pintar. Claro que sí, estamos listísimos. Y pues también Gigi Cortázar, listísima, preparando sus colores. Isaías Espadas, que también trae porra, claro que sí. Aquí le aplaudimos a todos por animarse a participar. Daniela y Johnny Trujillo, estoy emocionada y me gusta mucho que siempre tenemos equipos y grupos muy mixtos, ¿no? De que sí. siempre hay mujeres, siempre hay hombres, no hay como un estado dominante, sino que siempre estamos parejillos. Sí, eso está muy bien también, la verdad que el arte es para todos. Sí, sí, sí. Y eso es algo que me gusta, siento que es algo bastante inclusivo, porque no necesitas gran habilidad, no necesitas ser, o sea, alto, chaparro, realmente puedes pintar de la manera en la que puedas, y mientras tú te animes y quieras expresar algo, realmente puedes hacerlo, ¿no? Y en cuestión de técnica, mientras tengas la perseverancia y resiliencia para seguir, realmente no hay nada que pueda detenerte. Bien, ahí va la cuenta regresiva, Bonnie. Ay, no, ya vamos a empezar. Están listos ahí los nervios presentes. Tenemos puros caballetes en posición vertical, así que vamos a ver los lienzos ya listísimos. Me daría curiosidad ver si alguien voltea su lienzo. Si alguien lo sí. voltea, estoy casi segura de que eso va a ser un paisaje. Tiene que. yo cuando me pedí que lo voltearan. Pero si no, vamos a tener bastantes retratos, lo más probable. O paisajes verticales. Tenemos ahí una mezcla, ya desde ahorita les puedo decir, azul, rojo y negro, lo cual podría darnos algún tipo de morado por parte del artista que tenemos a nuestra izquierda. Y ya vamos con la cuenta regresiva. Les están dando minutos extra para que se preparen, claro que sí. Que controlen un poco los nervios. Ay. Complicada la situación, la verdad, de los nervios, ¿eh? Antes de empezar, te tienes que focalizar muy bien. Están explicando que los mejores de cada ronda se van a ir a la final, entonces va a aumentar la tensión. Sí, aumenta muchísimo. Tenemos que ver pues qué puede hacer cada uno de los artistas para mostrar su mejor carta de presentación en 20 minutos. 9, ya va la cuenta regresiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a pintar. Venga, muchachos, y empezamos bastante listos. Claro que sí, el cabello para arriba, porque si no se va a ir todo enfrente. Y tenemos ya batalla de arte listísimos. Empezamos de este lado con unos tonos blancos, si no estoy viendo mal, y un poco de azul. Eso es una técnica interesante, porque puedes poner primero el color blanco y encima otros tonos para dar como más suavidad a tu trazo. Entonces empezamos rápido por parte de nuestra pintora de acá. Ahí me vas a tener que ayudar, Arturo, con los nombres, porque no me deja la luz verlos hasta acá. Yo no veo, estoy muy lejos, así que también te voy a tener que fallar. No te preocupes, a ver, supongo que es Dani. Ah, sí, porque como no tiene un nombre, debe ser Daniela, efectivamente. Muy bien, Dani, empezando con ese azul profundo, y por acá tenemos unas manchas de verde que me agradan bastante. Estamos viendo un boceto con espátula, que yo creo que esto es un paso muy bueno. Ah, no, es un pincel un poco más redondo y largo. Entonces, me agrada ver como el boceto en un color tan brillante.
Sí, él va empezando muy de lo general a lo particular. Eso es un uh-huh. buen paso. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos algo de puntillismo. Empezamos poco a poco. Quiere irse como los impresionistas de estilo Van Gogh, que no cubrían el lienzo en la parte de abajo desde un inicio, sino que poco a poco lo iban llenando de color, y eso me agrada bastante. Sí. Tenemos una buena mancha de color y creo que se va a ir por un naranja y rojo también. Más bocetar. Muy bien, van empezando muy bien, así se empieza. Gigi Cortázar. Un rostro, como dijiste. Uh-huh. Ah, mira, pero ella, mira, puso su lienzo... Horizontal y está haciendo un retrato. Sí, empieza bastante bien. Ahí quizás es un poco delgado el pincel, pero probablemente le gusta trabajar de esa manera. Va avanzando poco a poco y yo creo que va a colocar como alguna composición que enmarque. Del otro lado tenemos también un retrato. Vamos a tener dos retratos de este lado uh-huh. por parte de Gigi y nuestro otro competidor. Entonces va a ser la esquina de los retratos. Los esquinados. Oye, eso es wow, eso está muy bien, ¿eh? Mira, tan poquitos minutos ya pasaron y todo lo que puedes hacer. Y va, sí, bien, sí, sí. Ay, no alcanzo a ver el nombre. Creo que es Johnny Trujillo. Ahorita vamos a saber exactamente. Muy buena la paleta, es ahí ya. Eso lo ves y eso ayuda muchísimo. Tener esos colores de esa manera puestos te va a ahorrar muchísimo tiempo. Y empezamos, como dices, un boceto muy claro con tonos morados, que son un buen undertone para pintar piel. Y lo vemos empezar con mucha energía. Me agrada bastante. Estoy tratando de ver si es Johnny Trujillo o Isaías. Isaías Espadas es el que tenemos aquí. Avanzando muy bien y me encanta ese gris violeta. Es precioso. La verdad es que los colores que está utilizando me gustan muchísimo. Sí, la verdad es que muy bien. Y mira su pincel también. Unos trazos muy seguros. Muy, muy bonitos. Ok, ya volvemos aquí con... Daniela. Daniela. ¿Qué? ¿Ese ya... efecto escurrido está interesante? Me agrada el efecto escurrido. No sabemos si es intencional completamente o no, pero es, como diría Bob Ross, no hay errores, ¿eh? La verdad es que un artista también tiene la capacidad para lo que sea que salga en su lienzo. Uy, le cayó. No hay errores. Son no accidentes felices, justamente. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo que como artista aprendes a aceptar. Aprendes a decir, ¿sabes qué? Cayó esta gota de pintura aquí, pues la incorporamos, ¿no? O sea, uh-huh. o lloro o la agrego. Entonces uno se adapta mucho y eso me agrada bastante, ¿no? Que los artistas se tienen que adaptar, tienen que avanzar poco a poco. Y creo que aquí también tenemos un retrato. Al parecer estoy viendo un rostro más o menos en 3/4 con unos uh-huh. colores bastante fosforescentes por parte de Johnny Trujillo. Ahora sí ya alcancé a ver el nombre. Y es tan brillante que casi ni lo capta la cámara. Sí, también la luz está pegándole un poco fuerte, yo siento, pero sí. A lo mejor va a ir, su técnica es de claro oscuro, así que esa es la emoción. Poco a poco vamos viendo y cada vez que la cámara de vuelta, algo nuevo, vamos a ver. Sí, sí, sí. Cómo va resolviendo esos tonos medios y oscuros. Igual la gente que esté igual en línea o no se haya atrevido todavía a ir, vayan en presencial, es todavía más divertido empezar a dar vueltas y justo sorprenderse cada vez que vas avanzando, ¿no? Y ves también a los compañeros artistas, cada uno haciendo su propia labor. Volvemos aquí, mira, sí, vamos a tener unos paisajes por parte de Lorenzo Ortiz, que me agrada mucho, digo, está yéndose por una opción más impresionista. A mí me fascina ese tipo de estilo, entonces... Me gustan mucho las hojas y las ramas. Sí, las hojas están muy bien. ¿Qué puedo decir? Son muy imponentes, la verdad es que tienen una uh-huh. atmósfera. Eso es la palabra que estaba buscando, la atmósfera. Sí, la verdad es que crean, como dices, una atmósfera cálida, una atmósfera... A mí me causa como tranquilidad y también como ganas de ir a correr, como a ir a un columpio, la verdad, me causan como esa emoción de divertirme. Ya volvemos aquí con Gigi, que va avanzando, ya tiene un fondo completamente rosa en su lienzo. Vamos a ver qué tanto puede rescatar ese trazo inicial que hizo para ir avanzando poco a poco y darle cuerpo. Uh-huh. Cierto, su fondo es un poco plano, vamos a ver si lo va modificando un poquito para resaltar mejor
el rostro. Sí, me gusta porque justo es un tono medio, entonces el tono medio de base le puede ayudar mucho a después tener tanto claros como oscuros, entonces es una buena base con la cual comenzar. Aquí tenemos listísimo a Isaías Espada. Lorenzo, Isaías Espada. Isaías. No, wow, Isaías Espada, sí, que mira, ya tiene listísimo su retrato, ya llenó el lienzo de color y me encantan esas sombras moradas muy impresionistas, yéndose por tonos más, o sea, bueno, sabemos que los impresionistas sombrean con el color complementario, entonces estamos viendo eso aplicado en la vida real y también buscando un poco de textura para traer esos pequeños highlights, las luces hacia enfrente. Uh-huh. Va muy bien. ¿Qué es este personaje? ¿Será vagabundo? ¿Será Santa Claus? ¿Será? No sé, yo siento que es como un señor, como de esos que puedes encontrar a las 12 del día en un café y siempre están ahí todos los sábados a esa hora en esos días y que uh-huh. No sabes exactamente qué pasa en sus vidas. Pero bueno, es un personaje definitivamente interesante. Aquí tenemos a Dani, que ya se está yendo por un trabajo de pincel mucho más detallado. Creo que justamente uh-huh. Es el momento indicado, ¿no? Si va a hacer algo como una mandala o algo más detallado, todavía tiene el tiempo necesario para continuar y sacarlo correctamente. Sí, me gusta que al final esos escurritos se ven bastante bien, le dan, ¿sabes qué? Me recuerda como una cueva nevada, gélida. Sí, con las estalactitas. La flor que está ahí, ajá, creo que está poniendo una flor, sí, una flor fría, no sé. Me agrada mucho, me da vibes del Principito por algún motivo, estuve leyendo el libro hace poco y mira qué bonito lo que está haciendo por aquí Johnny Trujillo, corrígeme si no es... Sí, es Johnny Trujillo, ¿no? Sí. El buen Johnny. Ya empezó con los tonos medios, es lo que le decimos. Muy bonito. Poco a poco vamos viendo cómo se va trabajando y wow, vuelve el hombre de la cámara y wow. Ah, tiene ahí algo más definido y poco a poco le va a ir agregando más detalle, más detalle, más detalle. Yo siento que va a dejar los ojos para el final, para que nosotros tengamos expectativas de qué va a pasar, qué está haciendo y cómo va a resolver esa mirada. Tengo mucha curiosidad de ver cómo resuelve esa mirada. Sí, igual me gusta la elección de colores, es realmente vibrante. Y al mismo tiempo como que no causa un rechazo al ojo porque son como colores que en cuestión de valor tonal sí son como equivalentes, ¿no? Johnny Trujillo aquí con este retrato fosforescente que me agrada bastante. Y por ahí tiene su marcador y justamente está buscando ese drip para dar un efecto. Y pues estamos viendo una pintura ya de técnica mixta. ¡Oh, wow! Eso ya está interesante todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerden que es nuestro wildcard Lorenzo Ortiz. Lorenzo estaba ahí tranquilo comiendo unos taquitos. No, no es cierto, no sé qué estaba comiendo, pero de repente le dijeron, órale, Lorenzo, vamos a pintar. Y dijo, va. El mundo es de los vivos. Y dijo, yo me acuerdo de que yo quería pintar un cuadro así, entonces lo voy a hacer en este momento. Y realmente le está quedando bastante, bastante bonito. Como dices, tiene un buen contraste entre el piso y las hojas de arriba. Uh-huh. Sí, esos verdes son más bien tono medio. No son tan fríos. Entonces ayudan muy bien uh-huh. A que no haya tanto contraste. Sí. Gracias a eso mantiene la atmósfera mucho cálida. Exacto, y yo creo que justo como dices, mantiene la atmósfera cálida y a la vez te da como ese sentido de que hay mucha luz, ¿no? Como que te da sombras, te hace sentir que el sol está arriba, pero estás abrigado por los árboles, entonces me agrada bastante. Sí, va bastante bien. A ver qué pasan 5 minutos más. Sí, todavía tiene tiempo, ojalá. No vaya a manchar mucho esas ramas porque la verdad es que las está manteniendo muy limpias y eso le brinda mucha luz a su pintura. Entonces, espero que pueda mantener esa limpieza que está teniendo con las ramas porque realmente hace que resalten mucho su pintura. Y bueno, ya nos vamos con Gigi Cortázar, que va avanzando lento, pero seguro ya tenemos un poco más el rostro de su personaje. Me agradan mucho los aretes, creo que parecen limones. Sí, son limones. Están bellos. Limones. Esa textura se va a perder tristemente, a menos que haya usado un
¿cómo un dijiste que se llamaba? Aglutinante. Es aglutinante. Es que te digo que yo no soy maestro de acrílico, así que tú eres la que le sabe mejor a eso. Ah, lo bueno del acrílico es que lo puedes disfrazar de muchas cosas. Si le pones suficiente agua, lo puedes disfrazar de acuarela. Si le pones la suficiente cantidad de aglutinante, lo puedes disfrazar de óleo. Entonces, es un material bastante versátil, ideal para los principiantes. Entonces, si hay alguien por ahí que quiera empezar a pintar, les recomiendo mucho los acrílicos. Son una pintura que no es tóxica, no tiene un olor fuerte, es bastante versátil y pues lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que se puede crear con este mismo material que tienen todos los participantes el día de hoy. Aquí tenemos ya bastante más avanzado el retrato. Me agradan las sombras y siento que ya lo único que le podría faltar por aquí a la pintura sería definir, como dices, las sombras, pero un poquito más, y ya con eso tenemos esto listo. Sí, es justo lo que te iba a decir. Eso estaba pensando, que tienes ya los tonos medios, los tonos claros. Mira, está agregando más tono claro, no está mal, uh-huh. Pero mira, se me antoja ver un alto contraste aquí. Sí, porque da para eso. Sí, da para eso. Justamente. También está reservado la mirada para el final, ¿eh? No está trabajando los ojos. Sí, la verdad es que lo está haciendo bastante bien Isaías, dando ahí, mira, justamente una sombra muy bonita con ese morado, avanzando poco a poco de la derecha hacia la izquierda y ese azul frío que es complementario para darle un pop más de soltura. Al parecer no le gustó tanto el tono, lo está adelgazando un poco con el amarillo, con el blanco, pero me agrada mucho cómo va poco a poco poniendo esas plastas de color y sacándolos hacia afuera. Ok, no sé, ¿crees que haga toda la flor completa? No, ya la terminó. ¿Sí? Ya está por terminar su flor. Ah, muy mira, bien. Es que su mancha del principio era ya la figura de la flor definida. Qué interesante. ¿Crees que haga algo con la figura blanca o será nada más el fondo? Yo, así pensando, tratando de leer la mente de Dani, quizás se vaya por alguna especie de como forma tribal, como algún tipo, especie de mandala. Yo siento que iría por ahí porque tiene buen trabajo de línea, entonces yo creo que puede que intente hacer o quiera poner algunas figuras como circulares alrededor, ya sabes, concéntricas a la rosa, o si no también así funciona bastante bien. Ya volvimos con nuestro competidor fosforescente, listísimo, Johnny Trujillo haciendo de las suyas. Me agrada mucho ese marcador, es un marcador de pintura acrílica, entonces también aplica muy bien, ¿no? Técnicamente es una pintura de técnica mixta, pero si somos estrictos, el marcador es de acrílico, entonces sigue siendo completamente acrílico, pero me agrada, sí. Parece, me da como un feel de graffiti. Un poquito, sí. No me termino de convencer tanto por los tonos, Bonnie. Siento que sí falta un tono medio, pero... Ah, como esos dibujos de grafiti que luego le ponen unos negros o un blanco. Se me antoja que haga... Todavía hay tiempo. Ahí va. Ya sacó el plumón negro. Esperen todos un momento. Esta mosca herramienta. Es muy padre ver a los artistas trabajar. Te dan esas sorpresas. Sí, la verdad es que sí, mira, y justo creo que antes del negro quiere definir un poco más los detalles. Es que la verdad es, te da nervios, ¿no? O sea, acercarte y entrar con el negro. Entonces empieza con un tono un poquito más oscuro para ir marcando ese pathway y decir, ok, creo que voy a poner aquí, voy a poner acá, porque sí da miedo, porque en el momento en el que te equivocas usando el negro, no es imposible, pero sí es mucho más complicado arreglar ese error. Más en una técnica como la suya, que es tipo neón. Yo nunca he hecho algo así, así que seguramente sí debe ser complicado. Así que todavía tiene tiempo y seguro lo hará muy bien. Sí, la verdad es que hasta ahora me agrada mucho. Tiene buen contraste de ¿cómo se dice? Bordes duros y bordes suaves, que es lo que hace muy bueno a una pintura. Y regresamos con nuestro señor Wildcard, que ya hasta caminito tiene presente, el buen Lorenzo Ortiz. ¡Ay, una banca! Una banca. Apagó un poquito sus tonos verdes, así que, mira, decidió poner un camino. Está muy bien ese camino, me gusta. Tiene, si lo vemos de lejos, ahorita está la cámara cerca, pero seguro viéndolo de lejos se ha de difuminar muy bonito ese camino. Sí. Lo único que me preocupa es
que ya es un, tiene una atmósfera demasiado cálida. Está bien, sí. La verdad es que está muy bien, pero si quisiera armonizar un poquito más, necesita recuperar esos verdes tantito. Sí, la verdad es que esos verdes, por ser fríos, justamente realzaban más el cálido. Es algo que se usa mucho en pintura, ¿no? ¿Quieres que tus cálidos sean más cálidos? Ponle algo frío al lado, ¿no? ¿Quieres que tus fríos sean más fríos? Ponle algo cálido al lado. Entonces, como que resalta. Este, ¿quieres ver más alto? Ve con un amigo chaparrito a la fiesta. Entonces, es lo mismo, chicos. Sigue aplicando, pero bueno, tenemos aún así un trabajo de pincel bastante interesante y bonito por parte de nuestro Wildcard, y regresamos con Gigi, que está haciendo los últimos detalles ya en el fondo y ya tiene un poco más, mucha más forma el rostro. Sí, 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 ya está dándole cuerpo a esa mirada. Yo siento que todavía podría meterle un poco más de contraste a esa mirada, pero está muy bonita esa mirada. Sí, me encantan los aretes de limón, me voy a hacer unos nada más por haber visto esta pintura, me agrada muchísimo, tiene una mirada bonita, un rostro juguetón, siento que quizá batalla un poco para cubrir el resto del lienzo, ahí tenemos un poco de espacio blanco en la parte inferior, pero no pasa nada, fuera de eso yo creo que ha estado avanzando bien, es difícil hacer una pintura en 20 minutos y Gigi lo está haciendo bastante bien y mira, le está metiendo más contraste a los ojos como comentaste. Sí, a ver, ándale, oye, sí, ya, muy bien. Perfecto. Ya dos minutos. Dos minutos, híjole, ahí es donde a uno le empieza a temblar las piernas, la mano, absolutamente todo, y es como de, muy bien, pues hay que ponernos a trabajar, porque si no, ya es, son los últimos segundos que quedan. Me agrada mucho este contraste que está metiendo. Sí, esos últimos minutos también son para decidir qué vas a agregar y qué ya no vas a agregar. No, es como de, ok, renuncias a algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Aquí, trae un cigarro. Nos vamos a quedar con las ganas de ver unos altos contrastes, Moni, tristemente. Sí, igual está maravillosa esta pintura, pero sí. Probablemente, pero me agrada, ¿no? Es una pintura, como dices, con un estilo un poco más suave. Mira, vamos a tener por ahí el humo del cigarro también, un detalle bonito. Y creo que está haciendo un guiño, entonces es una mueca bastante interesante. Nada fácil de lograr y menos en 20 minutos. Entonces me agrada mucho, mucho la propuesta de nuestro pintor del caballete número 4. Entonces, mira, ahí va. Ahí va tu contraste. Ahora sí. Johnny Trujillo haciendo de las suyas. Parece que me están escuchando. No estoy tan cerca. Isaías. No creo que me estén escuchando, la verdad. No, porque si no es trampa. Ah, no es cierto, no, pero lo están haciendo muy bien. Me agrada. Ahí está la sombra. Es que las sombras, chicos, son lo que hacen la diferencia. La sombra y la luz. Es un juego de color y todo, pero al final los colores tienen su escala de saturación, bueno, su escala más bien de luz y de sombra. Entonces, justo como estaba diciendo Arturo, lo importante es hacer que nuestros colores, sin importar de qué color sean, válgame la redundancia, tengan un buen nivel de contraste para que nos den valores tonales. Así es. Uy, creo que se equivocó de color ahí. Ah, no. No, sí, era para tapar. Se fue un poco para adelante con la ceja. Y ya tenemos la cuenta regresiva. Increíble trabajo por parte de Isaí. Y vamos a dar la vuelta a ver qué es lo que pasó por acá. Mira, tuvimos un montón de pintura en la parte de arriba. Está interesante. Uh-huh. Es como una rosa encarcelada. Sí. ¡Listo! ¡Venga! ¡Oh, wow! Ok. Sí, es graffiti al 100%, me encanta. Sí, 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 sí. Ahí estaba el negro que decía, quedó fabuloso, ¿eh? Me ha gustado que llegara el hombre de la cámara un poquito antes, la cámara antes, para que viéramos ese proceso, pero ahí está la sorpresa. Ahí está la sorpresa y en efecto me agrada bastante, tiene muchos detalles bonitos por ahí y listo, tenemos ya nuestras obras finalistas. Johnny Trujillo listísimo con su retrato estilo, híjole, es que me parece como art deco, como un poco pop, como justo como graffiti, un poco tipo cyberpunk, no sé, me agrada bastante. Está bastante interesante. Bueno, Moni, ya tendrás tu favorito y yo también tengo el mío, sí, así que vamos a votar. No podemos decir. yo voy a votar. Pueden votar por su favorito para que pueda pasar a la siguiente ronda, que es la ronda final. Ah, y también comentar que
El ganador del día de hoy se va a ir a nacionales. Los que ganen nacionales se van a internacionales. Entonces, si quieren ver también, escojan de su favorito para que represente bien a México en las internacionales. Sí, 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 vamos a tener pues mucha pelea de arte todavía pendiente para nosotros. Ya tenemos también la pintura de Gigi listísima aquí presente. Recuerden, todos los que nos están viendo, que estas obras están disponibles en la subasta en artbattle.com. Si es que desean pues adquirir alguna de ellas, lo pueden tener muy pronto ahí en la sala de su casa, en la cocina, en cualquier área, también regalarlo de Navidad, por supuesto. Y recordarles que pues sigan a Art Battle en redes sociales, ¿no? Para que sigan al pendiente de todas estas interacciones, Artur. Sí, también, y si... Bueno, iba a decir, si están viendo esto, le iban a tomar screenshot nada más, ¿no? Para compartir sus hashtags o algo así, pero las personas que estén en el evento también podrían compartir, solo que no me están escuchando. Sí, no pasa nada, ahí después yo creo que van a ver este video, también lo pueden compartir, queda como parte de su portafolio, lo pueden seguir aplicando. Y mira también el arte de Dani, que al final me gustó el arte conceptual, porque tiene toda esta parte negra que va cayendo, uh-huh. Y a mí, o sea, me suena como que es una flor encarcelada por otras flores, entonces está bonito. Sí, está bonito. ¿Qué te iba a decir? El enlace creo que no me está funcionando para... votar en línea. ¿Sí lograste votar por la aplicación? Sí. Si alguien nos quiere comentar en el chat, si tuvo problemas. Creo que no, si tienen problemas también lo pueden intentar por medio de, creo que en la página de Facebook igual tenemos otro link, pueden revisarlo directamente desde la aplicación o también en la página web, en caso de que se les complique, también favor de pues comentarlo con el equipo de Facebook para que revisemos ese tema. Pero bueno, estamos en el momento de votación, recuerden que tenemos 10 minutos y poco a poco las van a ir recogiendo para ya irnos para la ronda final. Sí, y ahora sí nos van a avisar quiénes van a ser los 4 finalistas. Bueno, una vez que terminen las votaciones nos avisan. Sí, ahí nos van a avisar cómo van los muchachos. Yo creo que estuvo complicado, ¿no? Tuvimos muchos artistas con propuestas interesantes.